Hola, ¿qué tal mi gente? Aquí Jay Carlos desde los estudios de Artistas a la Obra y como siempre compartiendo este espacio con ustedes para pues de esta manera todos crecer juntos. Y el día de hoy les voy a estar hablando un poquito de colorimetría avanzada con unas fórmulas que les va a servir mucho para cubrir la cana. Así que si me hacen el favor, compartan este video y como siempre los invito a que me sigan. Mi nombre es Juan Carlos Pimentel, ahí está mi Instagram, ¿ok? Y también nos pueden encontrar en esta información que está aquí abajo, que es el 224-504-192. Y vuelvo a compartir esa imagen nada más para que no se les vaya muy rápido. Aquí está la dirección 1232 Remington Road de Chambord, Illinois. Aquí es donde nos pueden venir a encontrar para nuestros talleres, clases, donde pueden encontrar más productos de todo lo que estamos hablando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo formulaciones para cubrir cana y vamos a hablar un poquito de cómo puedes manejar la tabla de colorimetría. Nada más que si hazme un favor, comparte este video más que nada para que otros que necesitan esta información puedan crecer con esta información y se ayuden para cubrir la cana. Hola Claudia, ¿qué tal? Saludos. Y recuerden que este video también se queda grabado en YouTube para que vayan y nos visiten. Nuevamente comparto mi información. Ahorita se va a aparecer aquí, si es que ahí está. Aquí está mi información, J. Carlos Pimentel. Así es como me pueden encontrar en YouTube y también en Instagram. Y pues bueno, vamos hablando de lo que es. Vamos a empezar primero con la tabla del 8. Ok, les voy a compartir aquí en la imagen. ¿Sí se ve, Yanela? Sí. Tengo aquí a Yanela que me está regalando su espacio, su tiempo. Hola, ¿qué tal? Es nueva todavía, está aquí escondida en la esquina. Pero aquí ella va a estar compartiéndole su número de teléfono y también la pueden contactar directamente por si necesitan algún producto, tienen preguntas, tienen que hacer una orden. Ella habla español, así que donde quiera que te encuentres, le puedes hablar por teléfono. Ahí en los comentarios va a poner su número de teléfono, ¿verdad? Para que la puedan contactar. Ahí está. Y ahorita la voy a poner, que se espanta. Y pues bueno, ahí vamos. Les voy a compartir ahorita en estos momentos una tabla que yo sé que les va a encantar. La verdad es que esta tabla le ha ayudado a muchos estilistas. Y ustedes, claro, que pueden tomarle una foto sin ningún, sin ningún problema. Ahorita la voy a compartir aquí en la imagen. Denme un segundito. Pensé que ya la tenía guardada. Aquí está. Ahí va, ¿eh? Una, dos y tres. Aquí la tienen. Listo. Esta es la famosa tabla del 8. No sé quiénes ya han oído de esta tabla del 8. Quiero ver en los comentarios si ustedes ya han oído de esta famosa tabla. Es la tabla del 8. Déjame acomodarla para que se vea mejor. Si es que puedo. Ok, vamos a ver. Déjala, quito. Ah, qué caray. Esta tabla no me deja. La puse mal. Ahí está. Ya, listo. Y la voy a hacer chiquita para que puedan verla mejor. Ahí está. ¿Cómo funciona esta tabla del 8? La tabla del 8 nos indica que para nosotros cubrir la cana, ¿verdad? Hay dos cosas que tenemos que hacer. Rellenarla, o sea, reaplicar el color que le hace falta al cabello. ¿Te acuerdas cómo? Mira, vamos a empezar por aquí. Si todos estamos en la misma página, sabemos que un color oscuro requiere de color cobrizo para rellenarla, ¿verdad? Déjales muestro la otra. Esta es la tabla del 8. Les voy a mostrar la otra para que así vayamos desde un principio entendiendo lo que es la colorimetría. Aquí está. Número 1. Cuando nosotros tenemos una cana, el cabello ya está sin nada de pigmento en el cabello, ¿verdad? Sin nada de melanina. Y hay canas que están como medio amarillas extra claro y después se ponen blancas, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía tienen un poquito de amarillo que se encuentran como en esta área y de repente ya se ponen blanca. Ok, entonces haz de cuenta que si tú quieres regresar, si tú quieres tapar la cana, lo primero que tienes que hacer es saber a qué nivel de altura quieres llevar el cabello, ¿verdad? Digamos, si alguien tiene una cana blanca y la clienta llega y te dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría un rubio oscuro o un castaño claro. Tú sabes que tienes que llevar a la clienta a un 6 o un 5 y eso requiere que el pigmento subyacente se regrese a un 70% rojo y un 30% naranja.
O sea, que lleve rojo y amarillo. ¿Okay? Bueno, ahora que les acabo de dar esa información, ¿verdad? La tabla del 8 funciona de la siguiente manera. Ya la vuelvo a poner acá. Tablita del 8, ¿dónde te fuiste? Aquí está. Ahí está listo. La tabla del 8 funciona de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos, digamos, el 5, 6, 7 y 8. A ti te deja saber esta tabla del 8 que para tú cubrir una cana en un nivel 6, por ejemplo, aquí, ¿verdad? La clienta llega y te dice, yo quiero ser un nivel 6, o sea, un castaño. Tú tienes que agarrar un tinte de color natural, ¿verdad? Del nivel 6, que sean 2 onzas, y le vas a poner 1 centímetro lineal de rojo y 1 centímetro lineal de amarillo. Al tú poner 1 centímetro lineal de rojo y 1 de amarillo, estás poniendo lo suficiente de color cálido para que se rellene la cana y te tape bien la cana en un nivel 6. Pero ¿por qué se llama la tabla del 8? Por la siguiente razón, que tú al momento que sumas un 6 con un centímetro lineal de rojo, ahí van 7, ¿verdad? Acabamos de sumar los dos y te ha llevado a un 7. Y cuando le sumas un amarillo, 1 centímetro lineal de amarillo, te lleva a un 8. Entonces, la idea de la tabla de del 8 es que según el nivel de altura en el que quieras llevar a la clienta, tienes que sumarle el rojo y el amarillo para rellenar la cana hasta que te dé un 8. Por ejemplo, si quieres tapar la cana en un nivel 7, aquí te dice, bueno, si yo quiero tapar la cana en un nivel 7, para que me dé 8, no puedo sumarle 1 y 1 como le hicimos la vez anterior, porque eso sería 7 más 1 es 8, más 1 ya es 9, ya me pasé del 8. Así que tengo que agarrar medio centímetro esta vez. 7 más medio centímetro, que sería 0.5, ¿verdad? De rojo, eso suma a 7.5. Y 0.5, o sea, medio centímetro lineal de amarillo, ahí está mi 8, o sea, 7 más 0.5 serían 7.5, más 0.5 ya se suma a un 8. Y ya cuando llegas al 8, haz de cuenta que te dicen, ya no necesitas el rojo, ya con el puro amarillo, y ya te pasaste 8.5, o sea que este es el límite de esta tabla. Si yo quiero tapar la cana en un nivel 5, entonces mira, aquí te está diciendo, ¿de qué requiero más? ¿De rojo o de amarillo? Mira, si vemos nuevamente la tabla, la anterior. Ahí nos vamos a dar cuenta. Déjala, subo aquí. Ahí nos vamos a dar cuenta que en un nivel de altura 5 requieres mucho rojo. Mucho, mucho rojo, casi nada de amarillo. Es más, se supone que no requerirías nada de amarillo. Pero si tú pones solamente rojo para cubrir la cana, lo que va a suceder es que no te va a, te va a salir muy roja el cubrimiento de cana. Por eso es que decimos, no, mejor pon rojo y amarillo. Ok, vamos a ver, son medidas por tubo, ¿verdad? Cada 2 onzas. Cada 2 onzas, porque recuerda que hay diferentes tubos de color que manejan las marcas, donde hay algunos tubos que son de 3.5 onzas, 5 onzas. Por ejemplo, mira, esta marca es muy conocida, es la de Emotion 10. Okay. Esta marca lo que hace es que cubre la cana en 10 minutos, pero lo que tiene este tinte es que ya te tiene esos pigmentos mezclados. Porque yo sé que ahorita, si es la primera vez que tú oyes de esta tabla del 8, probablemente estés como, ¿qué fue eso? ¿Cómo que es punto 5 de esto? Te vas a confundir. Por eso es que muchas marcas dicen, ¿sabes qué? Pues lo que hay que hacer es ya mezclarle nosotros los tintes a los estilistas para que ellos no se estén rompiendo la cabeza intentando rellenar la cana con los cálidos porque después no les queda bien. ¿Pregunta? Sí, mira, nos dice Manuel, la tabla del pH la pueden compartir. La tabla del pH. Ahorita no tengo la tabla del pH. La tabla del pH sería más que nada para balancear el pH y saber cuál es tu nivel de pH en el cabello y de la piel. Pero ahorita nos estamos enfocando en lo que es cubrimiento de cana y colorimetría, ¿verdad? Entonces, Otra pregunta solamente rápido. Viri Flores nos pregunta si son medidas por tubo.
Sí, por tubo no es. Recuerden, cuando se tratan de las tablas, hay marcas que manejan diferentes tamaños. Por ejemplo, esta es de 3.5 onzas. Hay otros tintes que son nada más 2 onzas. O sea que si yo te dijera, ah, sí, por tubo, te quedaría te faltaría pigmento y en la de 2 onzas te sobraría, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Pero en sí tienes que, esa tabla del 8, incluso la tabla del 11, la del 12, esas tablas se manejan por cada 2 onzas. ¿Cómo se contaría en gramos? Ok. Pregunta Nancy. Te voy a compartir esta tabla ahorita. Aquí tengo una foto donde te explico cómo lo vas a manejar si es en gramos. Déjame ver, aquí está. Mira, Nancy, ¿ves esa foto que está ahí? Esa es una regla que te mide los centímetros lineales y las pulgadas. Entonces, nosotros como colorimetristas, cuando vas a estar usando este tipo de tablas, te vas a enfocar en estos, los de aquí arriba, los centímetros lineales. Entonces, lo que vas a hacer es vas a agarrar una regla y vas ahí en esa regla dejar caer tinte. ¿Me puedes traer uno de los que están abiertos? Para hacerles la demo. Ah, bueno, aquí ya lo tengo. Gracias. Pues bien rápida. Entonces, de cuenta, cuando tienes una brocha, una cerda es medio centímetro lineal, dos cerdas es un centímetro lineal, tres cerdas es 1.5, cuatro cerdas es 2 y así nos la llevamos, ¿verdad? Entonces, cuando yo te hablo de centímetros lineales, quiere decir que tú puedes agarrar una brocha y como si cuando ves cómo agarras la pasta de dientes y se la pones al cepillo de dientes, lo vas a medir de esa manera. Mira, aquí tengo esta tabla, ustedes ya la conocen, es la tabla de colorimetría, ¿verdad? Para hacer mechas, la tabla para hacer las mechas, pero aquí viene esta tabla que te estoy enseñando. Entonces, lo que haces, aquí también viene una regla, no sé si se puede ver. Ah, mira, ahí está. Entonces, ¿ves esa regla? Eso quiere decir que tú agarras la regla y si yo te estoy pidiendo un centímetro lineal, lo que vas a hacer es vas a agarrar un centímetro lineal y ahí está. Mira, eso sería lo que necesitarías. O sea, tienes que agarrar una regla y aplicar un centímetro lineal de tinte. Ahí está, mira. Si son 2 centímetros lineales de color, haz de cuenta que agarras 2 onzas, o sea, 60 gramos, ¿verdad? 2 onzas, 60 gramos, que es lo mismo, de tinte, y agarras 2 centímetros lineales. Esto sería 2 centímetros lineales, mira. ¿Ves? Si vemos la regla, déjame ver ahí, porque por la luz luego no se puede ver. Ahí está, listo, ya se puede ver un poquito mejor. ¿Ves cómo ahora son 2 centímetros lineales? Haz de cuenta que eso lo que haces es lo mezclas junto y acabas de crear una fórmula para cubrir la cana. Pero esa es la parte a la que me refiero. Muchas marcas lo que hacen es, dicen, ¿sabes qué? Hay muchos estilistas que no le entienden muy fácil a estas tablas, les cuesta trabajo hacer esas mezclas y lo que hacen es crean ya el color. Ahí es donde sale que Provana, que Redken, todas estas líneas de color te dicen, acabamos de crear tintes para cubrir cana, que es exactamente esto. Ellos simplemente en su laboratorio agarran las 2 onzas de tinte y le ponen un centímetro lineal de rojo, un centímetro lineal de amarillo, lo mezclan bien y ya lo ponen en un tubo y se lo venden al estilista. ¿Te das cuenta? O sea, es algo tan simple. Y ahora cuando tú, por ejemplo, tú me has de preguntar, oye, pero no entiendo eso de mezclar rojo. Va de nuevo, ¿ok? Digamos que llega una clienta, ¿ok? La clienta me dice, ¿sabes qué? Mi cliente es cabello, que su cabello está súper canoso, ¿verdad? Está todo blanco, o sea, blanquísimo. Y te dice, yo quiero irme a un nivel de altura 6, digamos, a un 6, ¿verdad? Donde es un rubio oscuro. Quiero taparme la cana en un rubio oscuro. Entonces, lo que tú harías, ¿verdad? Cuando usas la tabla del 6, es que vas a agarrar un tinte natural, ¿ok? Vas a agarrar un tinte natural que sea un 6, en este caso aquí está un 6,
vas a agarrar 2 onzas, vas a agarrar tu platito, vas a poner 2 onzas de tinte del nivel de altura 6, porque eso es el color que quiere la clienta. Pero la cosa es que si tú aplicas el 6 solo, como es un color neutral que no tiene cálido, lo que va a suceder es que te va a quedar la cana cristalina. No la va a tapar. ¿Por qué? Porque tú requieres el pigmento subyacente que vive en un nivel de altura 6, o sea, lo rojo y lo cobrizo. Si tú lo pones solo, natural, ve un color punto cero o neutral, no tiene ese rojo, no tiene el dorado, no tiene el amarillo, o sea, que viene neutral, no te va a cubrir la cana. Tienes que rellenar, tienes que aplicarle ese rojo a tu fórmula para que te cubra la cana. ¿Okay? Entonces, ahí es donde entra lo que es la tabla del 8, ¿verdad? Aquí me dice, si quieres cubrir la cana mezclando tu natural junto con pigmento rojo y amarillo, tienes que agarrar 2 onzas, o sea, 60 gramos del 6 natural, junto con 1 centímetro lineal del rojo, como te enseñé en la tabla, y 1 centímetro lineal de amarillo hasta que te sume un 8. O sea, 6 más 1 son 7, más 1 son 8. Aquí está el total. Si es en un 7, entonces tienes que partir a la mitad del rojo y el dorado, o sea, 7 más medio, que sería 0.5, son 7.5, más el dorado serían 8. ¿Okay? Entonces, ahí está, esa es la tabla del 8, pero si lo quieres hacer más fácil, como te digo, estos tintes están súper, súper, padrísimos, porque ya no tienes que estar usando esa tabla, esto ya lo hace por ti y lo hace en 10, 10, entre 10 y 15 minutos. Hasta la cana más difícil de cubrir ya viene con la fórmula mezclada para que tú no te tengas que preocupar por mezclar tus 6 puntos, el 6.0 junto con un rojo y un amarillo, ¿verdad? O sea, un rojo y un dorado. Aquí, si tú quieres hacer la fórmula tú mismo, tú misma, agarrarías 2 onzas, o sea, 60 gramos del 6.0, junto con medio centímetro lineal del dorado y medio centímetro, perdón, 1 centímetro lineal del dorado y 1 centímetro lineal del rojo. Por eso es que en todo salón, todo colorimetrista, todo estilista debería tener siempre los cromos. Si tú no tienes los cromos, ¿verdad? Los pigmentos en tu salón de belleza, te estás perdiendo de muchas diferentes fórmulas para intensificar o neutralizar diferentes colores o incluso para lograr cubrir tu cana, porque lo que hacen muchos estilistas es intentan cubrir la cana con un tinte que no han tomado, donde no han tomado la educación, no les cubre y deciden cambiar toda su línea por otra línea para ver si es así cubre cana, cuando en realidad lo único que tienes que hacer es ponerle 2 centímetros lineales, o sea, uno de rojo y uno de amarillo, o sea, dorado, y ya cubriste tu cana, no hay necesidad de cambiar de línea. Ajá. O comprar este tinte. Ahí te va algo muy... Una pregunta Sí. rápidamente. Dice Denise, ¿con qué peróxido lo mezclamos? Eso ya es otro tema, ¿verdad? Porque ahí ya depende lo que tú quieras hacer con la cana. Por ejemplo, te la pongo así de fácil. Si el nivel de color que quieres llegar, ¿verdad? De tu base natural es más claro, entonces vas a usar un 20 o 30 volúmenes. Pero si el nivel es más oscuro, entonces usas solamente 10 volúmenes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí te va, vamos a ver la tabla nuevamente. Digamos que te llega la clienta. La clienta tiene un 50% cana y tiene aparte un nivel de altura 9. Y lo que quiere es cubrirse la cana y que su natural quede como un 6, o sea, que todo el cabello se vea como un nivel de altura 6. Entonces, ahí es donde vas a usar un peróxido de 10 volúmenes, ¿verdad? Déjame quitar esta tabla para que puedan ver. Ahí está. Usarías un peróxido de 10 volúmenes. El 10 volúmenes te tapa la cana. No tienes ningún problema en tapar cana con 10 volúmenes, porque para los que han tomado las clases de colorimetría con nosotros sabemos que un 20 volúmenes te deposita un 75% de pigmento y un 10 volúmenes te deposita 100% pigmento. O sea que una mejor manera de cubrir cana es con 10 volúmenes, siempre y cuando lo que quieras es oscurecer, ¿verdad? Siempre y cuando lo que quieres hacer es oscurecer el cabello. Ahora, si te llega una clienta con un 50% cana o 75% cana, o sea, no importa el porcentaje de cana,
pero ella es un nivel 4 y lo que quiere es un 6, ahí es donde va a cambiar la situación, ¿verdad? Ahí sí, para que veas, lo que vamos a hacer es usar 20 volúmenes. ¿Por qué usamos 20 volúmenes? Porque lo que queremos hacer es aclarar el cabello. Está muy, muy alta la luz. Déjame, le bajo un poquito. Para que se vea un poquito mejor. Quiero la reflexión. Ahí está, ya se ve un poquito mejor. Ok, entonces lo que vas a hacer es 20 volúmenes para aclarar la base natural del cabello y tapar la cana. Si el cabello está más claro que lo deseado, por ejemplo, está en un 6 y te quieres ir a un 5 o un 4, entonces lo que vas a hacer es vas a usar la fórmula que te mencionamos más 10 volúmenes, dependiendo lo que tú necesites. Eso es la tabla del 8. Recuerden que vamos a estar en San Antonio, Texas. ¿Qué día es hoy? Hoy es noviembre primero, ¿ok? Es martes, noviembre primero, así que si tú estás viendo este video después de esto, ¿verdad? De esta fecha, quiere decir que a lo mejor ya pasó el taller. Pero si no, vamos a estar en San Antonio, Texas, este fin de semana, domingo y lunes, y después tenemos una clase presencial. Esta clase presencial que va a estar también disponible en línea. Te voy a compartir el flyer para que lo veas. Ahorita aparece. Esperemos. Ahí está. Esta presentación va a ser la última del año. Va a ser diciembre 4, 5 y 6. Y puedes ir ya sea el 4 o el 5, ¿verdad? Cualquiera de los días que tú gustes. O sea, no tienes que ir los 3 días si quieres. Si quieres nada más ir al diciembre 4. Diciembre 4 se va a tratar de lo siguiente, ¿ok? Diciembre 4, deja ver dónde quedó mi flechita mágica. Aquí está. A ver, vamos a ver. Ok. Diciembre 4, lo que va a ser una clase de queratinas, nanoplastías y botox, ¿verdad? Donde vas a aprender cómo cobrar por el tratamiento, cómo usarlo, cómo preparar el cabello antes de una queratina, cómo hacerle para que no se maltrate el cabello, cómo poder decolorar un cabello que tiene queratina, nanoplastías. El taller va a ser de 10 de la mañana y lo puedes ver en línea. Eso es lo mejor de todo. No importa en qué país te encuentres, lo puedes ver en línea por medio de Zoom. Va a ser el último de este año, del 2022. Va a ser de 10 de la mañana, hora centro, a las 2 de la tarde. O sea, va a ser 4 horas de teoría. Después viene una hora de break, ¿verdad? En ese momento va a haber otra clase, pero ya va a ser práctica, que va a ser de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, donde puedes trabajar en modelo o puedes trabajar en una maniquí, y nosotros te vamos a mostrar la técnica, cómo hacerle para que quede la aplicación correcta, la manera que tienes que planchar el cabello, la velocidad, el calor. Lo vas a estar haciendo en una maniquí o puedes traer una modelo. Eso va a tener un costo adicional porque la clase de teoría va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya de las 2 y media, 3 de la tarde a las 5 va a ser práctica. Eso va a ser diciembre 4. Si tú quieres ver la clase en línea, te recomiendo que te inscribas lo más pronto posible y vas a poderla ver de 10 de la mañana a 2 de la tarde, todo lo que tiene que ver con teoría. Ya la que es lo que es práctica. Ay, se me acabó la batería aquí, espérame. Ahorita espérenme, aquí estoy. Ok, ahí está, aquí estoy. Ok, ya lo que es, déjame, me acomodo tantito. Espérame, ¿para dónde voy? Ok. Ya lo que es diciembre 5, que va a ser un lunes, ese taller va a ser de colorimetría, balayages, de coloraciones, los usos correctos de los peróxidos. Ese va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la teoría. También la puedes ver en línea si gustas o presencial. Puedes venir aquí a la sala técnica de Artistas a la Obra, a Love Beauty Supply. Y el día de práctica va a ser diciembre 6. Y en diciembre 6 es cuando se va a hacer la práctica en muñecas o modelos, ¿verdad? Y va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Este día, el diciembre 6, tampoco va a estar disponible en Zoom, ya que es práctica. Todos vamos a estar trabajando en las modelos, pero este va a ser todo teoría. Entonces, por ejemplo, si vienes a esta clase, te recomiendo
que te inscribas también a la de diciembre 6. Diciembre 4 va a ser sobre queratinas, dando plastillas, reparación de cabello, algo de tricología, de 10 a 2 de la tarde, y después de las 2 de la tarde ya sería práctica en modelos o maniquí. Va a estar muy padre, te la recomiendo, y la puedes ver en cualquier parte del mundo, como te mencionaba. El costo es de $50 en línea, ¿ok? Si la vas a ver en línea, ¿verdad? Por medio de Zoom, es de $50 para poder ver las dos clases, el 4 y el 5. O sea que te sale a $25 cada una. Súper económico. En pesos mexicanos me parece que son como 500 pesos o algo así. Si multiplicamos 20 por 50, por 20, no, son 1,000 pesos me parece. ¿Ay, cuánto es? Deja, ahorita te digo. Son, porque el dólar está a 20, me parece, o a 19. Creo que está a 19. 19 por 50, son $950 por los dos días en línea, y si estás aquí en Estados Unidos sería $50 por los dos días. Si vienes al presencial, van a ser $75 por clase. O sea, si vienes a este son $75, si vienes a este son $75. Si compras las tres clases, ¿ok?, te va a salir en $250, o sea, te ahorras $50. Si compras o sea, el 4, el 5 y el 6. Si te quedas a la que vienes a la clase de queratinas y te quieres quedar a la práctica, va a ser $50 adicionales por persona para los que se quieran quedar ese día después de la clase de queratinas, y les dejo saber que solamente van a haber aproximadamente 10 espacios disponibles para los presenciales, porque queremos hacer las clases pequeñas, no queremos mucha gente para las modelos. A lo máximo serían 20 personas, donde ya tendrían que compartir modelos. Súper recomendado, se pueden comunicar nuevamente. Ahí están los distribuidores, y Yanela también ahí está compartiendo su teléfono. En los comentarios es el 224-343-7236 para cualquier pregunta de los productos. Si quieres conseguir los tintes, ahorita voy a explicar un poquito de los tintes, y si te quieres inscribir, pues ahí está la información. Si no, aquí también te comparto ¿dónde quedó? Aquí está. Ese soy yo, ¿no? Esa es mi información. Ahí está. Te puedes comunicar para esta clase que va a haber de 3 días aquí en Chicago, Illinois. A ver si se puede quedar un poquito más de tiempo. Ahí está. 224-500-4192. Como quieras, se queda este video grabado y le puedes pausar y ahí comparto la dirección. La magia de estos tintes. La gama, yo te recomiendo que la consigas, porque estamos siempre compartiendo colorimetría y clases basados a esta línea de color. Esta es la línea de color que yo he usado para mis modelos, para mis clases, para todos los talleres a donde voy, esos son los tintes que uso. Entonces te conviene usarla para que sepas, o sea, para que puedas mantenerte al tanto con la clase, ¿verdad? Algo padre, checa tu línea de color, ¿ok? Para que veas por qué a mí me gusta mucho esta línea de Emotion y la de Chrome, que es lo mismo, son primas, nada más que esta línea de color es la general y esta es la que te cubre la cana en 10 minutos. ¿Qué es lo que me gusta de estos tintes? Si tú ahorita tienes tu línea de color contigo o tu gama, agárrala y dime si la tuya tiene lo mismo. Y aquí estoy leyendo los comentarios. Tú te vas a dar cuenta que mira... Ay, perdón, se me olvidó que esta ya es la cámara, se me apagó la otra cámara. Tú te vas a dar cuenta que aquí te deja saber la base, te deja saber la base del color. Por ejemplo, aquí yo tengo un 7.0, ¿verdad? Y tú dices, bueno, el 7.0 es neutral, pero sabemos que tiene una base tal vez azul, tal vez verde, dependiendo la marca. Y tú no sabes, la aplicas en el cabello, y aunque es un neutral, siempre va a tener un porcentaje más de pigmentos azul o verde para neutralizar cálidos o rojos. Entonces, aquí, por ejemplo, esta gama te deja saber que el 7.0 tiene una mezcla, una base como ceniza, verdosa. ¿Para qué? Para gente latina que cuando estás intentando cubrir cana, tú sabes que a veces te queda muy rojizo, o cuando estás intentando aclarar el cabello o cubrir la cana de un caballero, ¿verdad? Que le pones el tinte y se pone bien café rojizo. Al usar tú este tinte, te deja saber que tiene verde y que neutraliza el verde, el rojo,
o sea, lo cálido, y te ayuda a neutralizar colores cálidos. Si tú quieres cubrir la cana, mira, aquí está una línea que es el 7.00. El 7.00, haz de cuenta que es la tabla del 8, lo que te estaba mencionando, que contiene un centímetro lineal de rojo y un centímetro lineal de amarillo, para que tú ya no tengas que hacer toda esa matemática y hacer las formulaciones. Lo único que haces es agarras tu 7.00, lo mezclas con el peróxido requerido y listo. ¿Cómo sabes cuál es la base que de natural de este, o sea, la base de este color? Buscas el número 7.00, te vas al círculo cromático y buscas el 7.00 aquí y mira, aquí está, 7.00. ¿Te das cuenta? Te deja saber que el 7.00 ya tiene el cobrizo requerido en el tinte para cubrir tu cana. ¿Cuántas marcas no has trabajado y te dicen, ah, ¿sabes qué? Pues mira, para tapar la cana tienes que mezclar el natural con el dorado en este nivel. Si tiene tanto porcentaje de cana, tienes que mezclar cierta cantidad de cobrizo con cierta cantidad de rubio. A veces tienes que mezclar el cobrizo con el amarillo, o sea, el dorado, y el neutral o el cenizo. Y es donde te pierdes y dices, no, ya no puedo con esto, me estoy volviendo loco. Ya, ¿cómo le hago para cubrir la cana al 100%? Y en tan poco tiempo, con esta línea de color, ya te tiene tus tintes para cubrir cana. Mira, ya te tiene el 7.00, que es un color neutral intenso, pero con base dorada, perdón, cálida, o sea, cobricita, para que al momento que tú apliques el tinte en la cana, ¿qué es lo que va a suceder? Que la va a rellenar de esto, mira, de colores cálidos, ¿ok? Para que tape tu cana. Y ahí te va que si tú dices, híjole, pero yo no quiero que quede muy café o que quede muy, que quede muy, muy cálido o que vaya a quedarme cobrizo. Lo único que haces es ahora sí mezclar el 7.00 con un 7.1 o el 7.0 neutral. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros para neutralizar un color cálido necesitamos un azul, o sea, un color cenizo, ¿verdad? Y ese sería el 7.1. O podrías mezclar el 7.0 con la fórmula para los cálidos, para los tintes para cubrir cana. Entonces, esta gama de Emotion, aparte que te cubre la cana en 10 minutos, de 10 a 15 minutos, ya tiene los tintes necesarios. Déjame ver dónde me quedé. Ah, aquí está. Ya tiene el pigmento necesario, o sea, el reflejo subyacente que requiere esa cana para cubrirla. Ahora, sí, están estas hojitas disponibles que también las puedes comprar en Alo Beauty Supply. Están laminadas, están muy padres. Y tiene el círculo cromático, tiene la tabla del 11, del 12, la tabla de colorimetría. Te dejas esta otra tabla donde te deja saber cuándo tienes que usar decolorante y con qué peróxidos. Eso ya lo explicaremos en otro video. Y la puedes ordenar también al número en pantalla. Ay, no, ese es mi nombre, espérame. Al número en pantalla o ahí Yanela ya está compartiendo información y el teléfono en los comentarios. Wow, veo varios comentarios. Ahorita ya voy a empezar a ver los comentarios, así que no se preocupen para contestar algunas preguntas. Nada más quiero explicar una vez más cómo funciona este tinte, ¿ok? Porque sé que muchos de ustedes han de decir, ah, de seguro tiene mucho amonía o es muy fuerte y por eso cubre la cana rápido. No, deja borro esta información porque esto fue de otra clase. Les súper recomiendo que vengan aquí a la sala técnica porque aquí tenemos pues la pantalla grande, tenemos todos los productos, tenemos varios asientos para que ustedes puedan ver todo lo que se está haciendo. Pero bueno, está cómodo, tranquilito, no hay personas que quieran llegarte a tocar la puerta, ¿verdad? Porque quieren un corte o algo así. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, digamos, sé que tú has de decir, yo no compro una línea de tintes de 10 minutos porque de seguro está muy fuerte o tiene mucho money y por eso no quieres maltratar el cabello. No, al contrario. Esta línea de tinte comparada a los regulares te va a costar como $1 más. ¿Por qué? Porque tienen una tecnología más avanzada, ¿verdad? Es una nueva formulación. Contiene muchos nutrientes, contiene aditivos que ayudan a proteger el cabello durante el tinte. Te digo que se trata de eso, ¿verdad? De proteger el cabello.
Vamos a ver si tengo esto. Aquí está. Entonces, ¿cómo funciona? Un tinte convencional, ¿verdad? Digamos que este es el cabello. Aquí está la cutícula. ¿Ok? Un tinte convencional, lo que pasa es que tiene una molécula grande, ¿verdad? Con pigmento. Ahí está el pigmento. Tiene cierta cantidad de pigmento. Ahí está, para que se vea mejor. Aunque si se alcanza a ver, sí. Bueno, pues deja apagar un tantito la luz. Para que no se vea la reflexión en el pizarrón, se ve mejor. Creo, espero. A ver, creo, ¿no? Sí, ok. Eso nada más un lado. Ahí está. Entonces, digamos que la molécula... mejor... Sí... Más o menos. Ahí está. Listo. Entonces, digamos que esta es la molécula del tinte regular, ¿verdad? Es la molécula, está grande y tiene su pigmento. Cuando tú la pones en el cabello, como está más grande, tienes que dejarla una cierta cantidad de tiempo para que logre entrar hasta la corteza, el peróxido remueva o aclare la melanina oscura y estos pigmentos entren y tomen su lugar, ¿verdad? Y de esa manera se cubra se cambie de color o cubra la cana, dependiendo de lo que estés intentando hacer. Pero como la molécula está más grande, entonces toma más tiempo en cubrir la cana. Por eso es que la tienes que dejar como 45 minutos para que darle tiempo a que entre. En cambio, con la nueva tecnología de Emotion, ¿okay? De este tinte que es de 10 minutos, 10 a 15 minutos, lo que sucede es que haz de cuenta que esta molécula que está aquí, ¿okay? Esta molécula, deja agarrar otro. Esa molécula lo que hicieron es partirla en pedacitos más chiquitos. Lleva más tiempo, más ciencia, se requiere diferente equipo, ¿verdad? Pero al momento que parten esa molécula en pedacitos más chiquitos, ¿qué pasa? Que entran más rápido, más fácil a la corteza y te cubren la cana o te cambian el tinte o te matizan el cabello más rápido. O sea, esta línea yo la uso para tintes, ¿cómo se dice? Cambios de color regulares. Por ejemplo, para llevar a clientas a un cobrizo, aunque no tengan cana. Para matizar la uso mucho. Por ejemplo, a mí me encanta el 912, el 1012 para matizar el cabello. Y lo mezclo con el 5 volúmenes de Aloe Professional o tu peróxido favorito. Y me matiza súper bien, se ve muy padre el color, todo súper. Pero no solamente partieron en pedacitos esta molécula, sino que aparte de eso, le sumaron, ¿qué crees? Más pigmento a la molécula. ¿Para qué? Para que no solamente entrara rápido, sino también cubriera rápido. Por eso es que, haz de cuenta, si lo hubieran partido solamente en pedacitos, a lo mejor en vez de que te cubriera la cana en 10 minutos, a lo mejor nada más te la cubriría en 20 minutos, ¿verdad? Pero no nada más la partieron en pedacitos, sino también le pusieron más pigmento. O sea, más digamos, si es un rojizo, le pusieron más rojo, más pigmento rojo. Si es un cenizo, le pusieron más pigmento cenizo, o sea, más azul. Y entonces, haz de cuenta, entra rápido y deposita color rápido. Pero no maltrata, no te reseca, no, nada de eso. Es lo mismo que un tinte convencional, simplemente con una molécula más chica para que entre y con más pigmento para que te cubra la cana más rápido. Cuesta $1 más, es un poquito más costoso, pero no mucho. O sea, vale la pena porque ahora simplemente ponte a pensar en los beneficios. Que cuando venga una clienta, de esas clientas que dice, hijo, yo no quiero estar... Imagínate, le aplicas el tinte a la clienta, te va a tomar 15 minutos en aplicarlo para dar el retoque. 45 minutos en que para que se tape la cana. Ya pasó una hora. Después enjuagar otros 10 minutos. Ya va una hora y 10 minutos. Y después secar y esterilizar el cabello. Haz de cuenta que ya te aventaste mínimo una hora y media en tapar una cana. Con estos tintes, lo aplicas en 10 minutos, lo procesas en 10 minutos, le enjuagas en 10 minutos, la secas y la... O sea, en 45 minutos ya puede salir la clienta de principio a fin, o sea, ya con todo el servicio. Puedes hacer un especial los lunes, si tú tienes los lunes muy despacio tu salón, pones un especial donde digas, ¿sabes qué?
Vamos a hacer especiales de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde cobramos mitad de precio para cubrir que las canas vengan. Y lo que hacen es simplemente aplican tinte, pum, ya está, cubierta en 10 minutos, se enjuagan y pueden decirle a la clienta si quieren que es opcional el secar el cabello, que ya lo venden como un servicio extra, ¿verdad? Entonces son varias maneras de poder lograr muchas cosas con esta marca. Emotion 10, te la súper recomiendo. Ahora sí, deja leo los comentarios para que más o menos vea qué es lo que han estado preguntando. Vamos a ver. Aunque okay, gracias. Te marco en un momento. Gracias. Ah, súper. Ah, qué bien. Muy bien. Vamos a ver, estoy viendo. Es línea, es genial. Hola Lupita, saludos. Lupita va a estar por este lado mañana a ver si nos aventamos un en vivo. Hay canas que ni con el 7.00 se cubren. Aquí vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Porque eso es incluso cosas que hemos hecho en talleres. Y lo hemos, o sea, es como dicen, a las pruebas me remito, ¿verdad? Nos encanta hacer eso. Si tú pones el 7.00, tú dime, primero que nada tenemos que analizar lo siguiente. Okay, ahí les va una pequeña clase rapidita, ¿verdad? Porque no, si no, pues estamos, se nos va a ir toda la información aquí. Y es parte de lo que cubrimos en nuestras clases. Vamos a ver, primero que nada, llega una clienta, está con una cana, ¿verdad? Blanca, ¿verdad? Y tiene 50% cana. Cana 50%. Su base natural. Tenemos que saber si su base natural es un... Ay, estos pizarrones, ahí está. Por eso me gustan los pizarrones verdes, porque ahí no hay ese brillo. Ok, digamos que tienes una clienta que te llegó con un 50% cana. El siguiente paso para saber si te va a cubrir la cana bien o no es el siguiente. La base natural de la clienta es un nivel... ¿Más oscuro que el deseado o más claro? Por ejemplo, digamos que la clienta quiere un nivel de altura 6. Digamos que la clienta quiere un nivel de altura 6, ¿verdad? Un tono 6. Tono 6. ¿Sale? La clienta quiere un tono 6. ¿Qué peróxido usaría? Ok, si yo lo mezclo con el 7.00. ¿Qué peróxido usaría? ¿Usaría un 10 o un 20? Entonces, vamos a ver. Si yo estoy, ¿ok? Con cana, ¿ok? Y estoy en un nivel de altura 6, ¿ok? Y yo me quiero ir a un 7. ¿Dónde está? ¿Está arriba o abajo del 6? Está arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como está arriba, voy a usar el 20 volúmenes porque tengo que subir. Entonces voy a mezclar mi 7.00 junto con 20 volúmenes porque tengo que subir. Pero ¿qué si el cabello natural de la clienta, ¿verdad? Es un 9, por decir, con 50% cana y me quiero ir a un 7. Entonces, ¿qué tengo que usar? ¿Un 20 o un 10? Aquí es donde usaría un 10 volúmenes para oscurecer. ¿Por qué? Porque voy hacia abajo, no hacia arriba. La cana se cubre porque se cubre, pero necesitas decidir si tienes que usar el 20 para subir o el 10 para bajar, ¿verdad? Ahora, tú estás usando color, el 7.00, ¿qué va a tener? Un color cálido. Eso quiere decir que la cana se va a rellenar de un color cálido, o sea, como a cobricito, doradito, pero no te va a cubrir al 100% porque tú le estás poniendo un color para rellenar el cabello que es cálido. Se va a ver translucente, se va a ver cristalina la cana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si el 7.00 tiene una base naranja, que es lo que necesita una cana para taparse, ¿verdad? Se va a llenar de naranja. Pero para que se neutralice, quede café, no quede cálida, necesitas sumarle un azul. O sea, un color frío a tu fórmula. Entonces se vería algo así. Se vería como algo como lo siguiente. Si yo quiero irme de un 9 a un 7, ¿verdad? Voy a agarrar un 7.00 más un 7.0 o un 7.1 más
10 volúmenes. Esto se va a asegurar de que el 9, de que deposita el 100%, ¿verdad? Porque dijimos que 10 volúmenes te deposita 100% pigmento. Te va a oscurecer la cana, ¿verdad? Y te va a oscurecer el color natural de la clienta, o sea, su base. La va a llevar a un 7. Una vez que ya está depositando, el 7.00 va a rellenar la cana de pigmento cobrizo. El 7.00 va a neutralizar ese cobrizo, ¿verdad? O el 7.1, dependiendo qué tan frío quieras el café. Y ya tapaste la cana en 10 minutos. Entonces, o sea, date cuenta, yo oigo a cada rato fórmulas que les digo, oye, a ver, digamos, ¿tú querías tapar una cana? ¿Qué nivel de altura tenía la clienta? Ah, no, pues ella era un 7 con 75% cana. ¿Y con qué cubriste cana? Con 20 volúmenes y 7.00. Eso está incorrecto, porque número uno, 20 volúmenes deposita 75% pigmento, ¿verdad? Y aclara mucho, entonces te está diluyendo la fórmula. Te está diluyendo esta fórmula. Y aparte, esto es cálido. Esto es cobricito. Esto es cobrizo. O sea que lo que va a depositar es un color cálido que va a hacer que la cana se vea clara. Va a traer luz, pero no estás neutralizando. Entonces, esto no es una fórmula para cubrir cana. La fórmula para cubrir cana sería 7.00, que es un color cálido, con 10 volúmenes, ¿verdad? Y un 7.0 o ¿verdad? ¿Cómo le pondría? ¿Or? O 7.1 para que después de que rellene, te neutralice. ¿Sale? Esas son cosas que hablamos en nuestras clases y como les dije, ya estoy de regreso. Ya ahorita voy a estar compartiendo mucho más videos con ustedes para que juntos crezcamos más, saquemos mejores formulaciones. Y si ustedes están usando esta línea de color de Chrome o de Emotion 10, van a obtener mucho más información y clases gratuitas de nosotros, del equipo de Artistas a la Obra, de Low Beauty Supply y demás. Así que ordenen los tintes, aquí estamos para apoyarlos. Incluso podemos, si vienen a las clases o los cursos en línea, les van a ver mucha de esa información. Vamos a ver, súper tu clase, gracias, qué bueno que están aquí. Ahí también están viendo otros distribuidores, por ejemplo, ahí está el distribuidor de México, ¿verdad? Con los números de teléfono. Gracias, bendiciones. Hola, Sofía, ¿qué tal? Saludos. Vamos a ver, ¿a partir de cuántos tintes de 10 minutos hay que comprar para enviar a México, Torreón? No, pues es que allí te tienes que comunicar con el distribuidor de México para que te dé esa información, ¿verdad? Para un global, ahí ya me perdí. Vamos a ver, ¿qué sucede si mi tono de deseo es, por ejemplo, un 7.3 o algún otro reflejo y mi clienta tiene cana y requiero cubrirla? Aún así se le agrega los centímetros lineales de la tabla del 8. Sí se le agrega porque aún así tienes que tapar tu cana. Porque recuerda que por eso es que lleva pocos centímetros lineales. No lleva la mitad y mitad. Porque si pones la mitad y mitad, se va a poner muy cálido. Entonces, mezclas tu fórmula, ¿verdad? Que es el 7.0 junto con los cálidos. Y ya si quieres le puedes sumar a tu fórmula el 7.3 para que quede un poquito más doradito. O sea, ya, lo importante es que tu fórmula principal para rellenar cana lleve el 7 junto con los colores cálidos. O simplemente, ahí te vas así de fácil, mezclas tu 7.00 con 7.3 partes iguales y listo. Si no quieres que te vaya a quedar muy cálido, mezcla 7.00 solo para ver si te gusta el color, a ver qué tal se va, porque ese te va a dejar un color dorado cálido, porque recuerda que tiene una base naranja. O puedes mezclar el 7.00 con 7.3. Recuerda hacer pruebas de mechón. O sea, por eso que uno les cobra, ¿qué es lo que dice un estilista a una clienta? ¿Sabes qué? La primera consulta o la primera cita es más cara que ya el seguimiento. O sea, yo el primer día que yo te haga tu cabello te voy a cobrar, digamos, $150, ¿no? Y ya tus retoques se los voy a cobrar a 100. ¿Por qué? Porque yo ya hice la consulta, ya hice tu prueba de mechón. Si viene una clienta conmigo que es la primera vez que le voy a hacer el cabello, yo hago una mezcla pequeña de unos cuantos gramos de color, la mezclo y la aplico en una área para ver qué tapa la cana, se la muestro a la clienta y si le gusta, entonces ya la uso en todo el cabello, apunto su fórmula y ya cuando regrese la clienta ya es rápido hacer el servicio, ¿verdad? Pero es algo así lo que puedes hacer. Uso Emotion y es espectacular en lo rápido y de la forma que cubre la cana.
se ahorra tiempo. Hola, Denixa, sí, saludos. ¿Verdad que sí? O sea, está fantástica. Sí. Créanme que yo también, cuando apenas empezaban a salir ese tipo de cosas de tintes con 10 minutos, 15, yo decía, no, eso quién sabe cómo vaya a estar. Es buen dinero y te ahorra tiempo. Tú sabes que el tiempo es dinero. Y hay mucha gente que dice que es al contrario, que dice, ¿sabes qué? Como yo te estoy ahorrando tiempo en el salón, te voy a cobrar más caro. Hay gente que cuando usa el tinte de 10 minutos, no cobra, no da un especial, no cobra más barato, sino cobra más porque le dice a la clienta, ¿sabes qué? Tú conmigo vas a entrar y salir rápido y vas a tener más tiempo para tu día, así que te voy a cobrar más. Pero también hay que hacer la observación que el tono queda más oscuro que un tinte normal. No, todo tiene que ver con la fórmula, mi gente. Tú manejas, tú decides a qué velocidad va tu auto. Si queda más oscuro, es porque estás mezclando cenizos. Recuerda, el amarillo, ve este círculo cromático, ¿ok? Tiene la tinta. Pero ve este círculo cromático. Tú dime cuál es el que te da luz, cuál es el que se ve, el que intensifica, o sea, el que te da riqueza, y cuál es el que se ve frío. El amarillo te da luz. El azul es el que se hace que se vea oscuro. Entonces, tú decides cómo vas a manejar tu auto, ¿verdad? Si tú no quieres que se oscurezca mucho, vas a poner más del 7.00, ¿verdad? Y menos del 7.1. Recuerda, colorimetría, ¿verdad? Es donde uno sabe que, es donde tú formulas, como dicen, no es el aplicatintes, es el saber cómo usar, cómo formular tus mezclas, ¿verdad? Tus tonos. Entonces, si yo siento que me queda muy oscuro el tinte, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, voy a mezclar, en vez de que mezcle 7.00 con 7.1 en partes iguales, voy a mezclar 30 gramos de 7.00 con 10 gramos o 5 gramos de 7.1. ¿Para qué? Para que se anivele. ¿Por qué pareciera que el tinte, que el cabello se queda más oscuro? Porque tú al momento de neutralizar un amarillo o un cobrizo, estás quitándole la luz y se está viendo más oscuro. No es que el tinte esté oscuro, es que tú estás neutralizando. Y al momento que tú neutralizas, es que se ve más oscuro el cabello, ¿verdad? Explico que es medio centímetro. Sí, exactamente, gracias. ¿Qué costo tiene el tinte en pesos? No te sabría decir cuántos en pesos. Allá están los distribuidores. Me gusta mucho tu trabajo. Gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Excelentes productos, muy buenos. Muchas gracias. Ahí está otra vez a Lobo Aero Supply México. Gracias. Saludos, Ceci, a la orden. Hola, Ceci. Hola, Juan Carlos, desde Perú. Saludos a todo Perú. Ok. Extrañaba tus clases. Gracias. Lo que cubre la cana son los pigmentos, no importa si es el agua de 10, 20, 30 volúmenes. Correcto, nada más recuerda que el 10 volúmenes es el que te va a dar más depósito. El 5 volúmenes te da 100% depósito, pero no es tan fuerte, es más tardado, por eso es que se usa para matizar. 10 volúmenes es el que te da 100% depósito de pigmento. El 20 volúmenes te da un 75%, porque recuerda que mientras más alto el peróxido, es como si fuera un decolorante más fuerte. Entonces te debilita la molécula, te debilita el pigmento, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dicen por acá? Gracias por refrescar tan buena información. No, gracias a ustedes. Una clienta tiene 100% de cana, quiere una altura 8.03. Eso suena como un neutral doradito. Ahí usaría el 8.00, ¿verdad? Solo hacer una prueba de mechón y ver qué tal le gusta a la clienta. Si la clienta siente que está muy cálido, lo mezclaría con un poco de 8.0. Y hasta ahí ahí no pondría el 8.1 porque se va a ver muy cenizo. Grecia, Yasu, Ime Carlo. bueno, vamos a ver. Vamos a ver que muchas gracias por tu clase, gracias a ustedes por estar aquí sintonizando. Si tengo 70% de cana, ¿se puede usar un 7.0 más un 7.1? Mira, por ejemplo, esta fórmula es donde te diría que no está correcta, por la siguiente razón: 7.0 es un neutral, no tiene cálido, y 7.1 es un cenizo, no va a tapar la cana. ¿Por qué? Porque no hay suficiente rojo o cobrizo en esa fórmula para rellenar. Recuerda que en un 7.0, te voy a mostrar la tabla nuevamente. Ahí está la tabla. La tabla que nos enseña que un 7.0, o sea, un nivel 7, requiere todavía cobricito, naranja. Entonces, a fuerzas tienes que ponerle un poco de pigmento cobrizo
o sea, o una mezcla de rojo y amarillo a tu fórmula para que te tape la cana. De otra manera, no te la va a cubrir ni en 10 minutos ni en 45 minutos. Y si la tapa, se va a ver ceniza, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta tengo por ahí? Nos preguntan si se debe respetar el tiempo de pose. Mínimo con esta marca, sí, tiempo de pose con esta marca, 10 minutos mínimo. A veces yo la dejo 15 minutos. Sí tienes que respetar el tiempo de pose, definitivamente. Con tintes convencionales, pues sí lo tienes que dejar sus 45 minutos. Si la cana se ve como grisecita o amarilla y no es mucha cana, digamos un 25%, a veces la puedes tapar en 30 minutos, 20 minutos haciendo este tipo de fórmulas. Pero si es una cana blanca y tiene muchas y gruesa, olvídalo. ¿Cuál es el costo en dólares? Esta por lo regular te cuesta aquí en Estados Unidos alrededor de $7 con 50 centavos, pero es 3 onzas y media, o sea, lo doble de lo que muchos contienen. En ocasiones el tinte de Emotion 10 lo deja mucho más, lo dejan mucho más de 15 minutos. Tiende a oxidarse de más y te puede dar un resultado cobrizo a pesar de haber usado un punto uno. Oigan lo que dice Lupita. Lupita usa estos tintes para sus clientes. Esos rayitos naturales, ¿verdad? Hola, ¿no tienes distribuidores en McAllen, Texas? No estoy seguro, pero te pueden enviar. Sí. Sí. Al teléfono 224-343-7236. Ya te envié un mensaje, Rosy, por si gustas comunicarte con nosotros. Ahí está. Yanela nos está mandándoles mensajes también a ustedes. Aquí hay distribuidores autorizados, representantes de ventas que usan estos productos o que venden los productos y lo más seguro es que se estén comunicando ahorita con ustedes o si no, están compartiendo los teléfonos para que ustedes se comuniquen con ellos, ¿verdad? O les mandan mensajes. Pero bueno, así. Hola, saludos a todo Colombia. Híjole, ya quedé de ir a Colombia. Espero muy pronto visitar Colombia. Yo quiero ir. Nunca he ido. Nunca he ido. Y sí. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta información. Último. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando hay un 50% de cana? Y obvio, la cana cubre, pero ¿qué color deje? ¿Pero qué color deja el cabello que no tiene cana? Ahí es por eso que usamos los cenizos, ¿verdad? Porque al momento, digamos, si estás intentando aclarar, digamos, de un 4 a un 6, usas 20 volúmenes, el cabello en un nivel de altura 6 ya contiene un cálido. Así que si tú rellenar con un poquito de cálido, podría ser que sí se viera más cálido y por esa razón es que tú tienes que mezclar también un frío, ya sea un neutral, ¿verdad? Un 6.0 o un 6.1, para controlar esa calidez. Y tu cana se va a rellenar del cálido, pero también se va a neutralizar con el frío, ¿verdad? O sea, es algo así y te queda la fórmula más pareja. Si es una cana que te cuesta mucho trabajo, lo que también puedes hacer es, en vez de usar partes iguales por ejemplo, para tapar canas se recomienda que mezcles uno a uno. O sea, si estás usando una onza, 30 gramos de tinte, usas 30 mililitros de peróxido. Pero si es una cana difícil de cubrir, usa menos peróxido, o sea, 30 gramos de tinte con 20 mililitros de peróxido. Eso quiere decir que el tinte va a estar mucho más fuerte y va a tapar aún más. Son cosas que puedes tratar, por eso es que es primero hacer tus pruebas de mechón clientes que te están visitando por primera vez, porque no es nada más para probar el tinte, sino para ver la acumulación que tiene la clienta, de medicamentos, si es alérgica a algún ingrediente del tinte, si le va a irritar, o sea, son muchos los temas, el por qué se debería hacer una prueba en la piel y del cabello para ver la fórmula, el reflejo y si a la cliente le va a afectar. Mi cliente tiene 80% cana y le gusta claro rubio, 8.00 es lo que usaría. Carlos, yo quiero info para ser distribuidor. Ahí nos podemos mandar. Puedes mandar un mensaje al teléfono en pantalla. Este no era. Y ya podemos ver. O al 224-343-7236. Lo repito, 224-343-7236. Ahí está. Te enseño en la cámara nomás para que vean que si sí eres una persona. Listo. Y mira, ahí está tomando Hola, ¿qué tal? Ahí está Mucho para que la gusto. vean. ¿Ok? Me comunico con ustedes. Ahí está, ¿eh? Ya la vieron. Ella se está ahorita mandando mensajes para que se pongan las pilas, ¿verdad? Y le contesten. Mi cliente, eso es lo que acabo de ver.
A un 7 punto, un 7 y un 7.1 con 100% cana se le pone naranja, tal vez estás usando un peróxido muy, muy alto, que puede ser una, o está muy caliente el lugar. Si es que me estás, si es que me estás afirmando que se le pone naranja. Si es que me estás preguntando, no debería de ponerse naranja, pero no, tal vez no le cubra bien la cana porque te falta un cálido en esa fórmula. Y sí, sería con 10 volúmenes. Pero bueno, ya me voy porque tenemos que hacer unas llamadas aquí. Me paso a retirar. Espero que les haya gustado esta presentación. Recuerden que estamos aquí para apoyarlos. Visiten nuestra página en línea, ¿verdad? Ahí está también el número en México donde se pueden comunicar. También está... les regalo, porque sé que Lupita, si estás ahí todavía, mira lo que me encontré. No se rían todos, nada más Lupita. A las 10 de la mañana, aquí en Chambord, Illinois, una vez más, les comparto la dirección. ¡Ya me caí! Sí, eso me pasó en una transmisión en vivo y nunca... O sea, se quedó grabado por el resto de mi vida y siempre me lo recuerdan. Así que quería compartirles esa caída. Así que, pues bueno... me paso a despedir el equipo de Artistas a la Obra y a Lobby Supply. Compartan el video. Recuerden, para las clases estamos ya tomando y reservando los asientos. Hay que echarnos la mano. Compartan compártanse la información, que todos podemos crecer juntos. ¿Okay? Me paso a retirar. Cuídense mucho y recuerden que todo está en sus manos. Chao, chao. Oye, Carlos, entonces, pero yo...